De Francisco de Peroja, que era organista en la Catedral de Sevilla, muy estimado en Sevilla, va a interpretar medio registro alto del primer tono, re. Eso quiere decir que seguramente comenzará con la mano izquierda y continuará después en su exposición en la mano derecha. Se suelen llamar también tientos de mano derecha o de mano izquierda. Este sería más bien un tiento de mano derecha. Thank you.
se podían escuchar dos sonoridades distintas, una en la mano derecha y otra en la mano izquierda. Era muy común en los órganos españoles, no tanto en el extranjero. Y ahora, pues, para interpretar una obra mía también cortita, pero esta es para las dos manos, una elegía.
siglo, siglo XVII, el jilguero. Escuchamos el canto del jilguero. Thank you.
Cristina, en fuga, alemana, es decir, una canción del estilo alemán, una canción del estilo francés, que es el minueto, y la chacona italiana, que es una especie de paso doble. Esas cuatro obras, porque la toca tiene la mano casi unidas, forman una suite. Thank you.
para el primer sobre. José es un buen guardador. Thank you.
continuación iba a tocar una obra sobre el tema del Santo Cristo, del socorro de digno, pero va a hacer una introducción un poco más amplia y en un momento determinado el director nos dirigirá a todos para que cantemos sin miedo el himno al Santo Cristo. Y así será el final del ciclo y como homenaje también a don Manuel Sánchez, que fue su autor.